Tengo problemas con la transmisión. Carlos, ponlo para grabar ya. Ya está grabando ya. Ya está grabando ya. Sí, ya está grabando. Tengo problemas para la transmisión. Esto que se demora demasiado. Para el Face. Sí. Voy a dejar entrar a la gente, señor, ya, mientras yo soluciono ese tema. Okay. Deme un Está segundito, bien. por favor. Me avisas cuando estemos listos para yo empezar con la presentación formal. Ya están entrando la gente, señor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos prestos a iniciar nuestro conversatorio virtual nacional, marketing práctico en instituciones financieras para el Lo que post-COVID. quería En esta más o menos ocasión explicarte de manera tendremos muy. la participación de un experto internacional en marketing que nos conoce muy de cerca. Se trata nada menos que de José Linares Fontela. Él es un viejo conocido nuestro que nos ha visto crecer desde muy atrás a todas las microfinancieras en el Perú, porque nos conoce mucho. Y él, radicando en España actualmente, tiene una ventaja real en este momento. Como ustedes saben, España y Europa nos lleva algunas semanas en esta dura lucha contra esta pandemia. Entonces, con seguridad que José el día de hoy va a poder compartir con nosotros muchas experiencias que son consideramos muy aplicables a nuestro entorno. También vamos a tener a exponentes de las principales cajas del Perú, como son Caja Arequipa y Caja Trujillo. Ahí, con el apoyo de Miriam y Sergio, estamos seguros que vamos a tener una sesión muy nutrida y enriquecida. Como es costumbre nuestra, les invitamos a ustedes a que puedan ayudarnos a ir calentando motores. Les invitamos a que puedan habilitar sus micrófonos y contarnos de dónde están conectando. César, buen día. Les saluda de nuevo Cajamarca, Walter Más. Walter, bienvenido. Qué gusto de verte. Qué gusto Gracias. de oírte. Bienvenido, bienvenido. Omar, cuéntanos de dónde estás conectando. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy de Arequipa, de Caja Arequipa. Bienvenido, Omar, desde la blanca ciudad. Qué bueno que estés acompañando a Miriam Gracias. en esta ocasión. Adrián, Muchas cuéntanos, ¿de gracias. dónde conectas? Liliana, cuéntanos, ¿de dónde conectas? Bienvenidos también a nuestros amigos que están conectándose en este momento vía nuestra fanpage en Facebook. Y están a través de Facebook Live en este momento participando de este nuestro conversatorio. David, Buenos cuéntanos de dónde días. estás. Adelante. Buenos días desde Trujillo, de Caja Trujillo. Excelente, bienvenida, bienvenida Liliana. Qué bueno que estés acompañando a Sergio en esta ocasión. Gracias. El Conversatorio Internacional Marketing Práctico en instituciones microfinancieras para el post-COVID está próximo a iniciarse. Les damos la más cordial bienvenida a quienes están accediendo vía nuestra plataforma Zoom y también quienes están accediendo a través de nuestra fanpage en Facebook Live.
En tanto llegan nuestros compañeros, quiero compartirles con ustedes una importante noticia. Quienes han podido revisar las noticias del día de hoy, hemos tenido una excelente noticia, ya que precisamente las cajas que están representadas el día de hoy han sido reconocidas en el reporte que publica Gestión, el reporte Merco, en que Caja Arequipa y Caja Trujillo han sido reconocidas como principales instituciones financieras en el ranking de este importante estudio. Es un motivo de plácemes, es un motivo de alegría y felicitación, y para nosotros que con mayor razón el saber que a sus representantes los tenemos el día de hoy con nosotros. Bien, no olviden, por favor, queremos tenerlos a ustedes. Sí. Qué bella. Si pueden habilitar sus micrófonos y presentarse, queremos saber de dónde están conectando para ir entrando en calor. También comentarles a todos ustedes que estamos construyendo nuestro canal. El canal en la red más grande, que como ustedes saben es YouTube. Y este canal, de hecho, se está constituyendo en una importante fuente de conocimiento para el sector microfinanciero. Es por ello que queremos compartir con ustedes que este canal está ya disponible en YouTube. Lo pueden encontrar como Microfinanzas FEPSEMAC y los invitamos a que puedan inscribirse o suscribirse para que tengan acceso no solamente al conversatorio del día de hoy, sino a todos los eventos que venimos desarrollando en la Federación Peruana de Cajas Municipales. El conversatorio virtual internacional Marketing Práctico en Instituciones Microfinancieras para el post-COVID está próximo a iniciar. Queremos invitarles a ustedes a que habiliten sus micrófonos y nos comenten de qué ciudad están conectando, porque ya estamos prestos a iniciar. Nuestros amigos que están conectando vía Facebook Live, también sean todos ustedes bienvenidos a nuestro conversatorio virtual internacional Marketing Práctico en Instituciones Microfinancieras para el Post-COVID. Bien, estando en hora, agradecerles a todos ustedes por la puntualidad con la que siempre nos premian, y en atención a esta puntualidad vamos a dar inicio a nuestro conversatorio virtual internacional Marketing Práctico en Instituciones Microfinancieras para el Post-COVID. Este conversatorio se desarrolla en dos plataformas, a través de la plataforma de Zoom y también a través de nuestra plataforma de Facebook. Bienvenidos todos ustedes. Quiero, como ya es costumbre nuestra, compartir con ustedes las normas con las que nos vamos a ceñir, nos vamos a regir en este evento. Si me ayuda el control, ahí tenemos la pantalla que les sugerimos que ustedes también habiliten en sus respectivos computadores. Es decir, estar atentos a la ventana del chat. ¿Por qué? Porque a través del chat les vamos a alcanzar información importante. Por ejemplo, el formulario con el cual ustedes podrán registrar su asistencia el día de hoy. También recordarles que deberán desactivar el audio para que nuestros compañeros puedan desarrollar sus presentaciones sin inconveniente. Si deseas participar,
puedes hacer uso de la pregunta por el chat. Alcanzarnos tus preguntas y si desearas tú participar activamente en la ventana de participantes, puedes levantar la mano. Bien, quiero presentarles ahora a nuestro principal expositor. Él es José Linares Fontela. José es licenciado en psicología por la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Curso de estudios de posgrado en la Escuela Superior de Marketing en ese país, en las universidades de Missouri y Wisconsin, en los Estados Unidos de América. José ha trabajado como gerente de marketing durante muchos años y se independizó para dedicarse hasta el presente a la formación de consultorías, la capacitación y la investigación de mercado en áreas de marketing, ventas y servicios al cliente. Como les comentara en la antesala, José es un bien conocido nuestro y nos ha acompañado desde hace muchos años a las cajas municipales en su desarrollo y conoce muy de cerca nuestra realidad. Sumado esto a la experiencia que tiene él en el desarrollo de las microfinanzas a nivel global, tanto en Latinoamérica como en Europa, estoy seguro que va a ser sumamente interesante su participación. José está en esta ocasión va a estar acompañado de los exponentes de marketing de las principales cajas del Perú. Hemos tomado para esta ocasión a una de las principales cajas en el sur, como es Caja Arequipa, cuya gerente de desarrollo comercial, Miriam Farfán, estará con nosotros. Miriam es ha sido jefe de marketing en Caja Cusco, ha sido coordinadora de créditos en Credinca, fue administradora de agencia en Crear Cusco y se inició sus actividades en marketing en el Banco Vice y de formación Miriam es contadora pública y cuenta con un máster en Business Administration en Centrum. Miriam también va a estar acompañada por Sergio Rivera. Sergio es actualmente licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos por la Universidad del Valle de México. Tiene estudios de posgrado en marketing, gestión comercial y marketing digital. Sergio tiene más de 17 años de experiencia en el sector financiero latinoamericano, en áreas comerciales, y actualmente lidera los esfuerzos de Caja Trujillo en marketing, así como proyectos de innovación y clientes en el proceso cultural en Caja Trujillo. ¿Me ayudan con la siguiente? Sin más entonces, yo creo, sin más presentaciones, creo que es momento de pedirle a José que pueda iniciar su presentación. José, cuando gustes. Gracias, César. Yo quiero agradecerle a FECEMAC su atención al invitarme. Efectivamente, nos conocemos hace mucho tiempo. He tenido ocasión de intercambiar mucho con ustedes, de manera que creo que son como la familia. Le voy a presentar mi ponencia en video. Primero, ¿qué? ¿Así a lo brusco? Sácame ese polo, hijo. Se ve muy arrugado y se ve como si fueras un poco de mí. Llevando un pobre niño, sujeto de la mano. Y, lógicamente, eso hace que, de alguna manera, terminemos dentro de un plazo de tiempo justo. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a pasar a la presentación. Por favor, anoten sus preguntas en el chat de todos y no en el chat privado, para responderlas al final de la presentación. Muchas gracias. Bienvenidos a mi exposición sobre estrategias de marketing en el post-COVID-19 para instituciones financieras o bancarias. Durante aproximadamente 50 minutos les presentaré mis puntos de vista y recomendaciones. Gracias por su interés al asistir a esta ponencia. Llegó el COVID-19 al sector bancario y financiero. ¿Y ahora qué? Por el momento lo que hay es el COVID-19 sanitario, pero con la certeza que viene el post-COVID-19 económico, que requerirá que todos generemos ingresos para iniciar la recuperación.
El mundo ha cambiado. El marketing y las ventas de los productos y servicios bancarios también deberán cambiar hacia nuevas formas de hacer o estructurar las operaciones actuales, para lo cual se deberá elaborar estrategias de contacto y negociación a distancia con los clientes y en particular en las instituciones bancarias sociales. En esta ponencia me referiré a los asociados de estas últimas como clientes, porque a los fines de la ponencia no interesa su papel de copropiedad. A lo largo de la ponencia usaré el nombre institución financiera de manera genérica, que incluye a los bancos y a todas las otras instituciones financieras que realizan actividades bancarias. Entremos en materia. Es importante saber cómo afectará el post-COVID-19 a los clientes bancarios particulares y a las pymes, porque estas últimas representan el 90% del tejido empresarial en cualquier país, por lo que se podrá generar un aumento del desempleo, ya que estas empresas y comercios dieron un frenazo violento cerrando sus puertas durante más de 2 meses. El desempleo desencadenará una ola de atrasos en los pagos que las instituciones financieras tienen que prever y renegociar los créditos activos con sus clientes. Además, deberán estar dispuestas a entrar a un proceso para financiar pymes con nuevos créditos, pero con un criterio de control, fraccionamiento de los desembolsos, condicionando esto a metas específicas y verificando la aplicación de los fondos a actividades productivas que ayuden a los deudores a generar ingresos. El rol de las instituciones financieras deberá extenderse más allá de lo que ha sido antes del COVID-19. La relación bancaria tradicional de recibir depósitos y otorgar créditos no bastará. También tendrán que actuar como puente entre sus clientes para promover negocios entre ellos. Todos tenemos algo que vender y necesitamos comprar algo, y las instituciones financieras pueden ser un puente entre los clientes que compran y los que venden, que éstas conocen a ambos. Sería menos riesgoso si las instituciones financieras apoyan a los clientes PYME y a los que están por cuenta propia en las operaciones de compraventa para estabilizar los ingresos de estos y así asegurar la recuperación de los créditos que le fueron otorgados. El distanciamiento social dejará de ser impuesto por los gobiernos en algún momento, cuando se alivie la situación sanitaria del COVID-19, pero el temor de las personas continuará, ya que éstas no están seguras de las informaciones que han recibido, más aún cuando se habla de una posible segunda ola. Esto amplificará el distanciamiento social y mantendrá los hábitos adquiridos de mantener una distancia de seguridad, usar tapabocas y guantes. Debido a estas conductas, las instituciones financieras deberán impulsar el teletrabajo de sus empleados, las reuniones en salas virtuales con sus clientes, las aulas virtuales para educar a sus clientes en finanzas y comercio y en habilidades informáticas de comunicación para que estos mejoren sus ingresos, y las ponencias a distancia o webinars para informar y guiar a todos sobre el apoyo que la institución financiera les puede dar. Y estas tendrán que formar empleados con habilidades de comunicación a distancia y con conocimientos financieros para auxiliar y orientar a los clientes, quienes se sentirán más seguros en sus casas, estableciendo así un cordón umbilical permanente entre estos y la institución financiera. Esto nos lleva a una realidad innegable. El distanciamiento social limitará el servicio presencial en las oficinas tradicionales de las instituciones financieras, ya que la acumulación de clientes esperando a ser atendidos no verán esto positivamente, bien por estar en mayor riesgo de muerte o simplemente por miedo. Las personas mayores, los que tengan enfermedades crónicas o las personas obsesivas y muy temerosas, que además estas lamentablemente serán las más numerosas, y todos demandarán un trato diferente que no amenace lo que para ellos es su vida. Por otro lado,
No todos los clientes disponen de medios o de habilidades para comunicarse virtualmente, por lo que si coincide el mayor riesgo de contagio con la inhabilidad para comunicarse virtualmente, no les quedará más remedio que usar el teléfono ordinario. Sin embargo, se ha demostrado en las cuarentenas lo difícil que es atender a todos los que llaman por este medio, debido a las largas esperas, por lo que habrá que combinar distintas formas de comunicación y participación que consideren las limitaciones impuestas por el COVID-19. Hablando de otro tema, los medios de pago no parecen ser un problema. Hoy en día el número de estos, como las tarjetas de débito o crédito, los terminales en los comercios, los sistemas de pago y transferencia instantánea en los teléfonos, son habituales, a lo que hay que agregar la cantidad de cajeros automáticos que han facilitado el sacar el dinero de las cuentas. Finalmente, a esto agreguemos los sistemas de pago directo de persona a persona, lo que hace que la práctica para depositar y retirar dinero sea una rutina diaria para la gran mayoría de las personas de todas las edades. Entonces, ¿dónde radica el problema que obliga a las instituciones financieras a recibir a sus clientes en sus oficinas? Está muy claro, el problema es la naturaleza y sensibilidad que surge al manejar dinero ajeno. Por eso, las instituciones financieras están obligadas a atender a sus clientes en sus oficinas cuando estos lo soliciten o encontrar otras formas de comunicación para atenderlos. Las ventajas de la digitalización de las transacciones bancarias fueron consideradas hace mucho tiempo por las instituciones financieras que comprendieron que la automatización de estas ha sido muy bien aceptada por sus clientes. Por eso, algunas dividieron el área de sus oficinas en cuatro categorías. El vestíbulo, también llamado la zona digital, que es el área donde se concentran todos los equipos automáticos, los dispensadores de efectivo y los cajeros automáticos, receptores y pagadores. Y en estos equipos, los clientes pueden realizar todas sus transacciones bancarias: depósitos, retiro de dinero, consultas, transferencias, pago de facturas y pago de impuestos. El crecimiento del vestíbulo es horizontal, porque cuando crece la demanda del público, se aumenta el número de equipos y estos se pueden colocar a un metro o más de distancia segura para calmar a los clientes más temerosos. Aun cuando se cierra el vestíbulo de noche, por seguridad, siempre hay un equipo hacia afuera en cada oficina para atender los requerimientos de dinero las 24 horas del día, los 365 días del año. En el vestíbulo y en horario laboral, habrá que tener un facilitador o una facilitadora para humanizar la relación de los clientes con la institución. Estos, con una tableta, orientarán y educarán a los que lo necesiten en el manejo de estos equipos y atenderán las consultas de aquellos que no tienen la capacidad ni los conocimientos para manejar equipos digitales, como es el caso de personas de la tercera edad y los discapacitados. La otra categoría es la zona de oficina, también llamada la tienda, porque es donde los clientes pueden recibir la atención personal de un dependiente para que los ayude a comprar un servicio, bien sea una cuenta, un plazo fijo, solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito, una hipoteca, etcétera, y que les aclare las dudas que tengan sobre los servicios, atendiendo las quejas y reclamos y la solución de incidencias. Pero, ¿qué pasaría si la oficina en un momento dado no tiene suficiente capacidad ni autoridad para responder a algunas de las situaciones puntuales de los clientes? La respuesta es la tercera categoría, en la zona de la tienda, que es la cabina digital.
Esta es una pequeña habitación insonorizada de 2 por 2 metros, con un sillón cómodo y una mesa con todas las facilidades. Una PC portátil, porque ocupa menos espacio, bolígrafos, bloc de notas, una impresora y adosado a la pared un televisor. Al entrar el cliente se encuentra con una persona en el televisor, quien le da la bienvenida y le ruega que se siente para conversar sobre sus planteamientos, que ya fue filtrado previamente por el dependiente, quien se comunicó con alguien en la oficina regional o la principal y de quien decidió a quién asignar virtualmente al caso. Este empleado virtual escuchará el planteamiento del cliente, responderá a sus preguntas y, si fuera necesario, ordenando a la impresora que imprima documentos que el cliente se llevará al terminar la reunión virtual. El representante virtual de la institución puede ser un analista de crédito, un experto en inversiones o en bolsa, un especialista en seguros, un ejecutivo de cuenta, etcétera, de acuerdo a las necesidades de información que le fueron planteadas por el cliente al dependiente. La cuarta y última categoría sería la entrevista primaria para solicitar un crédito. Esto significa que cuando un cliente o cualquier persona desea solicitar un préstamo, no lo puede solicitar directamente con el personal de una oficina, ya que los dependientes requieren de una autorización para recibir una solicitud de crédito. Los dependientes solo pueden dar información de los productos y servicios financieros y, por supuesto, de los créditos. Para iniciar una solicitud de crédito, el interesado, sea o no cliente, deberá llamar primero a un número de teléfono serial de un call center para responder una serie de preguntas filtro que permitirán a la institución financiera realizar una evaluación preliminar del candidato. Sea o no la persona cliente de la misma, se deberá conocer su conducta de pago y el límite de endeudamiento actual con todos los créditos que tiene activos en cualquier institución financiera. Esto está disponible en los buros de crédito. Y también habrá que conocer si es un particular o si trabaja por cuenta propia o si representa una empresa. Este contacto primario puede ser más elaborado y podría incluir otra serie de cosas relativas a su condición laboral, ingresos. También debe haber una versión en línea de esta comunicación telefónica, pero llenando un formulario digital y recibiendo respuesta posteriormente con un correo electrónico, un SMS al teléfono o simplemente una llamada al teléfono. Si el interesado pasa la entrevista primaria porque su perfil es aceptable, en el buró de crédito y en la data de la institución financiera, se le asignará una oficina cercana a su domicilio, enviándolo allá en una fecha y hora establecido para que se entreviste con un dependiente, quien tendrá en el sistema la autorización para atender al cliente y empezar con la solicitud de crédito. Si no pasa la entrevista primaria, seguramente será porque su perfil en el buró de crédito y en la data de la institución financiera es de alto riesgo. En este caso, la operadora le informará que no se están aceptando solicitudes de crédito en este momento. ¿Cómo hacer para reducir el tiempo presencial en las oficinas cuando se está tramitando una solicitud de crédito? Mis estudios y la experiencia me han indicado que nunca se debe partir del monto de crédito que pide el mismo, ignorando este dato para evitar falsas expectativas del solicitante, ya que el monto del crédito que se le puede aprobar estará condicionado por los ingresos, la estabilidad ocupacional o laboral, las obligaciones actuales y el plazo en que se le puede dar. Con estos datos se determinará la capacidad de pago y el monto máximo de crédito que se le puede otorgar. Estos datos deberán ser confirmados con la documentación que presentará el interesado una vez iniciado el proceso. Sin embargo,
y en base a la información verbal de la entrevista, llenando un formulario digital, el empleado se le hará una estimación aproximada de un monto preliminar de préstamo generado por una rutina informática en el sistema. Si el solicitante acepta el monto propuesto por este modelo, primero requerirá tener una cuenta en la institución financiera, lo que no es un problema si ya es cliente. Se le dará curso a la solicitud de crédito indicándole la documentación que deberá presentar para continuar el proceso. Si el interesado rechaza el monto preliminar propuesto en la entrevista, se le informará que es el límite máximo aproximado que tiene en base a sus ingresos y endeudamiento actual, tomando en cuenta la información verbal que está suministrando y los datos de la institución financiera y del buró de crédito. Y se le notificará que su negativa suspenderá el proceso de solicitud de crédito. Si protesta porque necesita más dinero, se le explicará que ni a usted ni a la institución financiera le conviene llevar a su familia o empresa, según el caso, a contraer una deuda que tendría muchas dificultades para pagar. Y se le explicará la intermediación financiera, es decir, el origen y el destino de los fondos prestados. Ahora quizá ustedes me planteen, ¿y la seguridad del proceso telefónico? ¿Cómo saber con quién se está hablando? Eso es muy riesgoso, ya que se estarían violando las leyes de protección de datos. Bueno, todas las llamadas telefónicas bancarias se graban informando de esto al interesado. Por lo que, si la persona tiene cuenta en la institución financiera, ya firmó una autorización amplia cuando la abrió, por lo que no se estaría violando su privacidad. Si la persona no es cliente, el proceso no difunde ningún dato privado, ni siquiera al solicitante, y el interesado suministró voluntariamente sus datos. Al ingresar al sistema el número de documento de identidad, se sabrá si el solicitante es cliente y se aplicará el algoritmo de riesgos definido por la institución financiera, y luego se filtrará en el buró de crédito, por lo que bastaría con enviar al móvil que dio cuando abrió la cuenta un código que éste repetirá por el teléfono al operador para saber que está hablando con la persona adecuada. En el caso que no sea cliente, éste suministrará su nombre, apellidos y el número de su documento de identidad, la ciudad, la calle donde vive y la calle donde trabaja, para poder asignarle la oficina más cercana. Durante la entrevista, el operador no informa ni da ningún dato que viole la privacidad de quien llama, ya que solo el sistema le indicará si puede o no presentar la solicitud de crédito en la oficina más cercana. Debe ser un requisito indispensable tener cuenta en la institución financiera para solicitar un crédito. ¿Y qué pasaría si un cliente va a una oficina cualquiera a solicitar un préstamo y dicen que no lo pueden atender y no se puede hacer de esa forma? Porque primero debe llamar por teléfono para que le den cita. ¿Acaso no se molestaría? Tal vez no, si en cada oficina hay un auricular de teléfono conectado directamente al call center para quien quiera solicitar un préstamo pueda hacerlo pasando la entrevista primaria. Bajo este nuevo paradigma se evitarían las aglomeraciones en las oficinas y se filtrarían los solicitantes de crédito que claramente no califican para otorgarles un préstamo. Miren, nunca he negado un crédito a nadie, salvo que sea un delincuente financiero, alguien que está sobreendeudado o que tenga una serie de atrasos significativa en los pagos. Todo esto está en los buró de crédito y en la institución financiera. Porque aprendí que todos tenemos una capacidad de pago, hasta el más pobre. Lo que ocurre es que nuestras expectativas de crédito no se corresponden con la capacidad real de pago que tenemos. Cuando se le plantea a un solicitante de crédito un monto límite,
no se le está negando el crédito, solo se le está dando a elegir si lo toma o lo deja. Todo esto evitaría el sobreendeudamiento y el aumento del riesgo en los préstamos si todas las instituciones financieras lo aplicaran. Creo, a estas alturas, que se habrán dado cuenta que las estrategias de marketing en un mundo nuevo son muy diferentes al paradigma bancario antiguo, porque se centran totalmente en los clientes y en el uso de la tecnología informática y de comunicaciones para realizar y regular procesos como comunicarse, reunirse, pedir citas, realizar ponencias, solicitar créditos, cumplir automáticamente con la normativa, etc. Analicemos ahora las estrategias para buscar nuevos negocios. Si conocemos la dirección física, el correo electrónico y el número de teléfono móvil y fijo de los clientes, y si además ellos nos autorizaron para tenerlos informados, podemos mantener un contacto regular, a menos que no hayan actualizado sus datos. Porque los clientes actuales también generan nuevos negocios. Nos conocen y los conocemos, pero además nos pueden dar referidos. Más aún, si se tiene un programa que premia la recomendación de la institución financiera, porque entonces estimularía y motivaría a nuestros clientes para recomendar a más personas. La cartera de clientes es el plan B en los momentos de crisis para cualquier empresa. El problema sería, ¿cómo atraer nuevos clientes? Tenemos que asegurar la reputación y transparencia de la institución financiera para que ésta sea percibida como excelente por los clientes potenciales. Porque si la gente no confía en una institución financiera, difícilmente se hará cliente. Lo siguiente es conocer el mercado. Esto requiere de una labor sistemática de recolección de datos dentro de los 2 kilómetros a la redonda en cada una de las oficinas urbanas y a 20 minutos por transporte público a la redonda en las oficinas rurales. Estos parámetros determinan aproximadamente los límites del área de influencia de cada oficina, junto a otros criterios geográficos. Hay que levantar inventarios de vivienda y comercios en las áreas de influencia para conocerlas bien, verificando las direcciones físicas para asegurar que llegue el correo sin devoluciones. A través de cartas se puede hacer llegar a los clientes potenciales invitaciones a cursos, ponencias, ofertas y promociones. Qué extraño, ¿no? Una institución financiera haciendo ofertas. ¿Y por qué no? No seríamos la única en el mundo. Y si el mayor esfuerzo debe ser beneficiar y motivar a los clientes actuales y atraer a los potenciales, se debe hacer. Hay que usar el marketing para llegar al mayor número de clientes potenciales con los beneficios que pueden recibir si utilizan la institución financiera. Lo siguiente sería realizar estudios para conocer la presencia de la competencia y la opinión que de ella tienen sus propios clientes. Nada sustituye al contacto personal, que antes era principalmente presencial y que ahora además deberá ser virtual, por el temor al COVID-19. Usar una carta ordinaria sería lo más apropiado para ofrecer un consejo financiero, una tarjeta de crédito, un regalo atractivo o una promoción, etcétera, a personas que nos conocen y que podrían interesarse. La respuesta al interés manifestado por un cliente potencial sería un contacto personalizado con una reunión virtual a su teléfono, en su casa o trabajo, o donde lo desee, acordando el día y la hora y recibiendo un SMS de confirmación. Sin ningún compromiso de parte de los interesados, pero con todo el compromiso de la institución financiera de servirles mejor de lo que reciben ahora. Esta estrategia es fundamental para establecer lazos de confianza.
Hay que competir a base de servicio y no solo a base de tasas, plazos, montos, comisiones o haciendo excepciones. El servicio es la plataforma más sólida para generar una dinámica de captación de fondos o para atraer a los mejores pagadores de crédito. Las oficinas bancarias son parroquiales, porque el 80% de sus clientes vienen del área de influencia de estas, y cada una es diferente de las demás, por lo que los directores o gerentes de las oficinas deberían ser los encargados del marketing directo, de las relaciones públicas locales y de las relaciones comunitarias en su área de influencia. En la medida que se integre cada oficina a la comunidad que sirve, ambas crecerán. Y si la calidad de atención a los detalles con los clientes se convierte en una cultura, estos no buscarán otras opciones, ignorando a la competencia. Piensen por un momento y pregúntense lo siguiente. ¿Su institución financiera conoce cuáles son las necesidades reales actuales de sus clientes? ¿Y cuántos estudios de mercado ha realizado el año pasado? Después, pregúntese si ésta ha respondido a las necesidades de sus clientes para satisfacerla. La gente es tolerante y entienden que los procesos toman tiempo, pero lo que no aceptan es la ausencia de respuestas a sus preguntas. Por ejemplo, ¿cómo va mi solicitud de crédito? ¿Y cuándo volverá a funcionar el cajero automático que me queda más cerca? Nadie culpa a las instituciones financieras por no aprobar créditos o porque un cajero automático falle. Lo que quieren saber los clientes es cuándo y cómo se les va a resolver la situación. Pero se encuentran con largas colas de espera, indiferencias evasivas del personal, etc. Por lo tanto, si no se crea una cultura de servicio con imparcialidad hacia los empleados, se estaría quitando a los clientes los privilegios que tienen por derecho propio. Porque seamos sinceros, estos nos entregan su dinero, pudiendo llevarlo para otra parte. Y lo estamos gestionando con beneficios para la institución financiera. Muchas veces, los empleados también pierden la óptica de quiénes tienen el dinero y quiénes deciden dónde depositarlo. Y en extremo, quienes finalmente les están pagando su sueldo. No se pueden realizar acciones de marketing en base a criterios subjetivos de los que gestionan la institución financiera, porque no son una muestra representativa de sus clientes. Todos estos tienen necesidades y conocimientos muy diferentes de las personas a quienes sirven. Por lo tanto, su forma de pensar, sus preferencias, sus prioridades, sus gustos, valores, serían poco comprensibles para muchos de sus clientes. Debido a esto, lo que se diga en una publicidad que le gusta mucho al equipo de la institución financiera, probablemente no la entenderían ni motivaría a muchos de sus clientes potenciales. Muchas veces he escuchado afirmar en una institución financiera, estudios no son necesarios. Nosotros conocemos muy bien a nuestros clientes. Pero no es cierto. Esto solo es una ilusión de conocimiento. Probablemente por contacto ocasionales con algunos clientes y en forma aislada. Porque a menos que le pregunten a un número representativo de clientes lo que quieren y necesitan en relación a la institución financiera, nunca sabrán sus verdaderas necesidades. Todos estos paradigmas son de antes del COVID-19, lo que plantea una pregunta. ¿Será esta la mejor forma de seguir la relación de las instituciones financieras con sus clientes en el post-COVID-19? Creo que no, porque la pandemia lo único que hizo fue amplificar las fallas de este antiguo paradigma. Al alargarse más las colas, no haber espacio para mantener la distancia segura y recibir los clientes un peor trato que antes debido al estrés que también están sufriendo los empleados por el temor al contagio con el COVID-19,
porque ellos también tienen el mismo miedo que los clientes. Para saber la respuesta, tendría que hacer estudios. Pero lo que sí sé es que las instituciones financieras que aprovechen sin titubeos las oportunidades y adopten las nuevas formas de interactuar con sus clientes dentro del nuevo paradigma de ayudarlos y protegerlos impuestos por el post-COVID-19, asegurarán su confianza en la institución financiera, blindándola, y estas serán las grandes triunfadoras en el mediano y largo plazo. Como hemos visto, la informática para regular y controlar automáticamente los procesos de atención a los clientes junto con los sistemas de gestión de clientes o CRM, por su acrónimo en inglés, garantizarían la fluidez de las acciones de marketing. Por ejemplo, si para solicitar un crédito hay que tener una cuenta, que el sistema no permita iniciar un expediente de solicitud de crédito si éste no lleva un número de cuenta. Esto es importante, ya que de esta manera los dependientes de las oficinas estarían obligados a hacer venta cruzada de otros productos y servicios bancarios, en este caso, una cuenta. Continuemos hablando del marketing directo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no se eliminan las oficinas si ahora hay que centrar el esfuerzo en las actividades virtuales a distancia? Hay cuatro razones para eso. Primero, la presencia física es un elemento fundamental para mantener la confianza de muchos clientes. De hecho, en los estudios que he realizado en varios países, más del 80% de los clientes quieren ver muchas más oficinas de su institución financiera, porque cuantas más tengan, son más importantes y sólidas. Para estas personas, el ladrillo le da seguridad a su dinero. Segundo, la presencia de oficinas en el área de influencia asegura que la competencia no le quitará a sus clientes. Tercero, las de oficinas locales distribuyen los productos y servicios de la institución financiera, por lo que se perdería un canal de distribución muy importante. Y cuarto, las oficinas facilitan las acciones locales de marketing directo para captar nuevos clientes en la zona de influencia. En todo caso, y por ahora, aun cuando exista el distanciamiento social, el clic y el ladrillo son la mejor combinación para que la gente confíe más dónde depositar su dinero. El problema no es si se deben o no eliminar oficinas. La solución es cuántas debe haber, qué tamaño deben tener y cuáles categorías de oficina deben ser. Así, se puede combinar las cuatro categorías de las que le hablé anteriormente. Oficinas digitales, que sean solo con equipos automáticos, sin personal, dentro de centros comerciales y áreas seguras. Los clientes interesados se pueden comunicar con la institución financiera por teleconferencia desde uno de los cajeros automáticos. Oficinas que tengan un vestíbulo, una tienda y una cabina digital con tres empleados, siendo uno de ellos el director o gerente, y que cualquiera pueda realizar por el teléfono directo la entrevista primaria de crédito, y oficinas regionales que tengan un vestíbulo, una tienda y una cabina digital, y un back office o oficina de atrás. Y en la principal, ese rol lo asume la administración, donde los expertos presten servicio virtualmente a todas las otras oficinas. Como es fácil de ver, se acabó el paradigma de grandes agencias o sucursales con mucho personal. Además, la tienda y la cabina digital crean un ambiente más íntimo y privado con los clientes. Por otro lado, los expertos, como es el caso de los oficiales de crédito, no tienen interrupciones para hacer su trabajo, porque no tratan presencialmente con los clientes. Si es necesario, se comunican virtualmente con ellos. Las opciones para hacer crecer una institución financiera son aumentar el número de clientes, aumentar el número de negocios
con cada cliente, aumentar el volumen de cada negocio y, muy importante, reducir las bajas y la inactividad de los clientes, ya que si solo estas se cubren con los nuevos que ingresan, habrá un crecimiento muy limitado. Por lo tanto, para crecer, y como dije antes, hay que empezar por adentro, desarrollando programas de lealtad para retener a los clientes actuales, ofreciéndoles ventajas, reconocimientos y un tratamiento especial para evitar que se los lleve la competencia, y motivarlos para que nos recomienden a otras personas. Para atraer más nuevos clientes, hay que conocer lo que ofrece la institución financiera que estos utilizan actualmente, sus debilidades, lo que no les resuelven, y desarrollar soluciones para que la suya los atraiga. Esto se logra con la información de los estudios de mercado sistemáticos y frecuentes. Hay que fortalecer la reputación de la institución financiera para que sea creíble, inspire más confianza en el público y así atraiga nuevos clientes en base a cumplir lo que promete, porque si no lo cumple, se corre la voz. Finalmente les recuerdo que hay que competir a base de servicio y no solo a base de tasas, plazos, montos, comisiones o haciendo excepciones, porque estas fácilmente las puede copiar igual y sin ninguna dificultad la competencia. Pero copiar una cultura de servicio que requirió años formarse será muchísimo más difícil. La labor de inteligencia realizando estudios de mercado además permite a las instituciones financieras conocer cuáles son las necesidades reales de productos y servicios financieros que requieren sus clientes. Y se pueden extrapolar esta información a los clientes de otras instituciones financieras porque el sector bancario se comporta de manera muy similar, al igual que los clientes del mismo. Las transacciones se pueden deshumanizar, pero las relaciones interpersonales no, porque estas son complejas e incluyen emociones, valores, impresiones, gestos, percepciones que solo las entiende otra persona. Y esto puede marcar la diferencia para que los clientes confíen o no en la institución financiera, porque el ver y hablar presencialmente o virtualmente, no con un chatbot, sino con una cara humana real y que inspire confianza, hace que los clientes sepan quién les está cuidando su dinero. Hay que innovar en respuesta a los cambios del mercado, como ahora con el COVID-19, que obliga a un distanciamiento social, lo que requiere educar a nuestros clientes a usar las nuevas formas de comunicación, reunión y enseñanza virtual, para minimizar sus temores al contacto presencial. Nunca antes tuvimos tantos medios y canales de comunicación disponibles, aceptados y usados durante las largas cuarentenas que fueron el principal medio de comunicación de las personas con el mundo. Resumamos lo visto. ¿Qué debe hacer una institución financiera para adaptarse al mundo nuevo que creará el post-COVID-19. Empezar por conocer lo que sus clientes piensan de esta nueva situación. Definir qué va a hacer esta para que la vida de sus clientes sea más llevadera. ¿Cómo podrán los clientes generar más ingresos con su dinero para compensar lo que han perdido? ¿Cómo se comunicarán de forma segura y virtualmente los clientes con la institución financiera? Para respetar el distanciamiento social que estos seguramente exigirán por mucho tiempo. ¿Cómo serán tomados en cuenta los clientes por la institución financiera? ¿Cómo la institución financiera puede ayudar a sus clientes con financiamientos productivos y orientados sobre cómo los usuarios generarán los ingresos que han perdido o que se han reducido? Cuidado, un crédito solo para sostenerse le resolverá a los clientes el corto plazo, pero finalmente es un pasivo que tendrán que devolver,
por lo que si no generan ingresos suficientes, se irán a la ruina, perdiéndolo todo. Será más importante encontrar lo que se necesita para asegurar que los créditos se usen para producir ingresos. Esto implica asesorar a los clientes para que sean prudentes con el dinero limitado del cual seguramente dispondrán. Hay que empezar por los emprendimientos más simples y básicos, dando a la institución financiera seguimiento muy cercano y controlando a los deudores, para asegurarse que el dinero invertido sea productivo para hacer crecer el negocio, porque la institución financiera está asumiendo un riesgo económico. Pero en reciprocidad, el deudor tendrá que asumir el sacrificio de la dedicación a su empresa, el trabajo y el esfuerzo, y actuar muy, muy, muy prudentemente. La relación entre las instituciones financieras con sus clientes, solo como intermediadoras de dinero, ya no vale en el post-COVID-19, porque lo que éstas deberán hacer es invertir una parte de sus beneficios en un balance social para formar a sus clientes de crédito en las nuevas actividades de negocio que deberán emprender, gestionando conjuntamente con ellos la administración del dinero de los créditos que les otorgaron. Estas deberán seguir prestando a los nuevos emprendimientos exitosos, a plazos menores, montos crecientes y renovados frecuentemente en función del éxito y de la conducta de pago en los préstamos anteriores. Las instituciones financieras deberán actuar de puente entre sus clientes para que se ayuden mutuamente, empleando primero a clientes y que clientes empleen también a clientes y todos comprando en los negocios de los clientes. Así, mucho quedará en casa. Estas también deberán apoyar iniciativas productivas comunitarias de generación de empleo con presupuestos muy vigilados y controlados de financiamiento a largo plazo y a tasas bajas de interés, o gestionando fondos de la cooperación internacional para este tipo de actividades que seguramente servirán para salir de la crisis causada por el post-COVID-19. Perdonen la insistencia, pero la mejor estrategia inmediata de marketing para las instituciones financieras en el post-COVID-19 es apoyarse en su base actual de clientes, integrándolos a un esfuerzo común con la institución financiera, para crearle a esta una matriz de opinión favorable y atractiva en el mercado con el apoyo de todos ellos, y fortalecer así la imagen corporativa de su institución financiera. Los clientes antiguos podrían recomendar a su institución financiera en todas las redes sociales a las que pertenecen, para hacer viral el boca a boca a cambio de un tratamiento preferencial por haber confiado en esta por años. Y esta podría invertir una parte de sus beneficios del año 2020 en diversas acciones de formación en materia de comunicaciones virtuales, conocimientos comerciales y enseñándoles a movilizarse mejor en las redes sociales, dando prioridad por antigüedad al acceso a estos programas educativos. También debería diseñar productos financieros innovadores que estabilicen la economía de los clientes. Por ejemplo, un producto pasivo de inversión en depósitos a plazo fijo con renovación automática para que los clientes puedan colocar parte de su dinero de ahorros a la vista a una tasa mayor. Con esta oferta, además, se limitaría la salida de depósitos. Por otro lado, a estos mismos clientes se les puede ofrecer una línea de crédito avalada por el plazo fijo y financiada rotativamente por un periodo más largo a una tasa muy baja, por lo menos durante el año 2020, liberando automáticamente la parte de capital en cada pago, para proteger los ahorros de los clientes. Señores, en los 70, las asociaciones de ahorro y préstamo en Latinoamérica solo podían dar créditos hipotecarios y préstamos personales avalados por los ahorros.
y se hacían créditos innovadores. Les decíamos a los clientes, no compre de contado, no cometa esa tontería, deposite el dinero en una cuenta de ahorro y le damos un préstamo. Al final tendrá sus ahorros y lo que compró. Los clientes accederían a esta línea de crédito con cualquier sistema de pago digital. Al usar estos fondos para cubrir sus gastos de vida sin tener que recurrir a sus ahorros, tendrían el respiro necesario hasta que su emprendimiento se haga sostenible y a la vez se estimularía el sector comercial y de servicios generando una reducción del desempleo. Se necesita hacer una auditoría de direcciones electrónicas, domicilios, teléfonos móviles y fijos para detectar cambios de domicilio o números telefónicos que no fueron notificados a la institución financiera, actualizando de esta manera la base de datos. Esto se puede hacer también automáticamente. Para mantener informados a los clientes de la institución financiera, se podrían desarrollar ponencias virtuales, grabadas o en vivo, webinars como este, invitándolos a través del correo electrónico para que se inscriban gratuitamente. En esta, la institución financiera expondría sus propuestas y sugerencias para ayudar a sus clientes a superar el post-COVID-19. Así los clientes podrían participar junto a la institución financiera en este esfuerzo de recuperación. Al final de cada webinar se responderían en vivo las preguntas que los invitados hayan anotado en el chat durante la ponencia. Esto generaría el efecto de cohesión de grupo por los intereses comunes al ser todos clientes de una misma institución financiera. Para evitar los cuellos de botella, los contactos con los clientes actuales o con los clientes potenciales se pueden canalizar a través de los dependientes de las oficinas en cada zona de influencia, quienes responderían a estos al recibir la llamada telefónica o al hacerse presentes previa cita en las oficinas. Si los dependientes no fuera capaz de solventar lo requerido, le pasará el caso al director o al gerente de la misma, quien atenderá al cliente de forma presencial o lo llamará virtualmente con una videoconferencia a su teléfono móvil, respondiendo a su planteamiento. En todo caso, los directores o gerentes de las oficinas orientarán en primera instancia a los dependientes para que sean ellos los que devuelvan al cliente la llamada con una reunión virtual al teléfono móvil de estos, para fortalecerlos y empoderarlos en su capacidad de servicio. Es importante que el cliente se sienta mejor atendido que cuando lo atendían solo presencialmente en la oficina, o lo visitaban como los asesores de microcrédito, que ahora se les complicará estas visitas presenciales por el distanciamiento social. Si el director o gerente de la oficina no logra resolver el asunto, lo puede llevar al ejecutivo de cuentas que tiene al cliente en su cartera. El ejecutivo de cuentas programará una llamada en su rutina de contactos de cada día y cuando le toque al cliente hablará con este con una reunión virtual. Es muy importante que la institución financiera controle el momento de contacto con los clientes, llamándolos de forma que estos no puedan utilizar el número con el cual recibieron la llamada, accediendo los clientes a la institución financiera únicamente a través de los números públicos de esta, para evitar la saturación desordenada de llamadas en todos los niveles de contacto. Los clientes pueden usar otros medios para manifestar su interés en que los contacten, enviando a la institución financiera un correo electrónico o un SMS o solicitar en el acceso a la página web o desde los cajeros automáticos ese contacto desde la institución financiera, exponiendo los motivos para pedir que lo contacten con una teleconferencia. Las reuniones virtuales, las entrevistas primarias,
de solicitud de crédito, las citas previas para las visitas presenciales o para recibir teleconferencias descongestionarán las oficinas, ayudando a mantener el distanciamiento social para usar la distancia de seguridad solo para los casos presenciales en las oficinas. La exigencia de citas previas para solicitar una visita presencial se ha convertido en un estándar en todos los comercios y oficinas debido al COVID-19 y se mantendrá en el tiempo, así como el aforo limitado en los locales, por lo que imponerlas en la institución financiera no debería afectar la imagen de las instituciones financieras. La solicitud de cita previa se debería automatizar tanto en los teléfonos de acceso del público como en la página web y en los cajeros automáticos, mediante menús de selección de opciones, confirmándolas con un SMS que le llega al teléfono del cliente con el día y la hora. Por otro lado, la idea es que, con el tiempo, la gran mayoría de los planteamientos que hagan los clientes se resuelvan en el primer nivel de los dependientes en las oficinas. Los programas de fidelización tienen un doble propósito. Hacer sentir al cliente que se le trata de manera especial y única, enviando una tarjeta de felicitación de cumpleaños a su correo electrónico o teléfono, y en otros detalles que se pueden automatizar. El otro elemento de un programa de fidelización es motivar a los clientes para que recomienden a la institución financiera. Esto también se puede automatizar agregando una opción al menú de consultas de los clientes por la Internet y al menú de los cajeros automáticos, para que los clientes agreguen el nombre y documento de identidad de quien están recomendando. Cuando algún referido se hace cliente, automáticamente se manda al referidor una nota con un SMS para que éste opte a premios por su colaboración. Otro elemento crítico es dar la bienvenida a los nuevos clientes con un video del presidente de la institución financiera, quien durante la grabación le pasará el relevo al director o directora de servicios al cliente para que explique todos los beneficios que va a recibir el nuevo cliente de la institución financiera. Anteriormente mencioné la necesidad de llegar a los clientes potenciales con correos físicos directos, es decir, con cartas, enviando las direcciones exactas auditadas de los inmuebles y comercios en las zonas de influencia. Este medio de marketing directo es muy efectivo si se incluye una motivación al buscar información o hacerse cliente. Por otro lado, con lo que cuesta un comercial de televisión en horario estelar, se pueden enviar 250.000 correos físicos a través del correo nacional de cada país. Ya saben, dirigido al vecino de la dirección tal, con la ventaja que la competencia tardaría en enterarse de la oferta porque el correo es inviolable. Además, al aumentar el trabajo del correo del país, este tendría que contratar más personal, generando empleo. Obviamente que teniendo la dirección electrónica de los clientes de la institución financiera, los envíos de información a estos se harían sin costo a sus correos electrónicos. Como pueden ver, hay muchas otras acciones de marketing similares a las expuestas en esta ponencia. Es un asunto de innovación y creatividad. Ahora bien, insisto, las instituciones financieras deberán realizar estudios de mercado con sus clientes para conocer mejor sus necesidades, temores, las actitudes ante la situación actual de la pandemia y el impacto que creen que ésta tendrá sobre sus ingresos familiares en el post-COVID-19. También deberán incluir en estos estudios un perfil socioeconómico que contemple la actividad laboral actual, la anterior o si está desempleado, y que los clientes seleccionen de una lista de experiencias, habilidades y conocimiento las que dominan a más a fondo en el saber hacer, es decir, en la práctica,
Esta información permitirá a cada institución financiera determinar el tipo de apoyos que podría ofrecer a sus clientes para producir ingresos. Recuerden también que las instituciones financieras no deben confiar en los criterios subjetivos de conocimientos de sus clientes por parte de quienes las dirigen. Porque el mundo ha cambiado y todos los conocimientos que pudieran haber tenido del mundo anterior probablemente han caducado. Por lo que tienen que empezar a realizar estudios, siguiendo el ejemplo de los sanitarios que actualmente investigan tratamientos y vacunas para el COVID-19. Estos señores se plantean preguntas para las cuales aún no tienen respuestas. En el caso de las instituciones financieras, también hay preguntas sin respuesta, como ¿cuántos clientes se han quedado sin ingresos? ¿Cómo nos van a pagar los préstamos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes a sobrevivir? ¿Qué saben o piensan hacer los clientes para generar ingresos? ¿Cuántos de nuestros clientes seguirán respetando voluntariamente las prevenciones y exigiendo el distanciamiento social cuando se levanten las cuarentenas? ¿Cuál es el nivel de habilidades digitales y virtuales que tienen nuestros clientes para manejar sistemas virtuales a distancia de comunicación? ¿Con qué tipo de equipos digitales cuentan los clientes o a cuáles tienen acceso, etcétera? Todas estas preguntas deberán ser respondidas con estudios de mercado, si quieren tener éxito para superar la crisis del post-COVID-19. Gracias por su atención y espero que les sean útiles mis observaciones. Ahora abriré un compás para responder a las preguntas que ustedes hicieron en el chat. José, sí. Muchísimas gracias. Disculpa, no, lo que pasa es que me salió una pantalla rara. Disculpa. Bien. Ahora sí. Déjame iniciar mi video, que no estaba iniciado. No puede José, iniciar el video. Juan Carlos, actívame el video. Ok, gracias. Disculpen, estos son cositas que vienen chorreando de la nada, ¿no? Le doy la palabra a César para que continúe con el proceso de lo que estamos llevando a cabo. Muchísimas adelante, gracias, César. José. Y tranquilo, todos estamos aprendiendo en estos nuevos entornos. Quiero felicitarte por el cariño y esfuerzo que le has puesto en preparar este video tan, tan ilustrativo, que presenta estrategias, que presenta soluciones tan innovadoras. Muchas de ellas parecieran ser tan obvias, tan evidentes, pero que solamente un ojo experimentado como el tuyo las puede haber identificado y compartido con nosotros. Quiero compartir con ustedes una excelente noticia, se las comentaba en la antesala. La prensa nacional ha resaltado el día de hoy que las dos cajas municipales que precisamente nos acompañan, Caja Arequipa y Caja Trujillo, han sido reconocidas como las principales instituciones financieras en el reporte Merco. Este es un reporte que tiene muchísima credibilidad por el rigor con que hacen sus evaluaciones, y para nosotros es un motivo de orgullo que cajas importantes como Arequipa y Trujillo estén presentes en este reporte. Desde ya, Miriam, Sergio, por favor, hagan llegar a toda la hermosa familia de Caja Arequipa y de Caja Trujillo nuestras más sinceras felicitaciones. Claro que sí, muchas gracias, César. Programa, gracias. Quiero pasar ahora a la parte de los panelistas. Miriam y Sergio, les hemos pedido que a partir de la ponencia que nos ha preparado José, nos ayuden a contextualizar todas estas propuestas, todo este bagaje de conocimiento y experiencia a lo que es la realidad concreta de la microfinanza en el Perú. Dicho esto, entonces,
Le doy el pase a Miriam cuando guste. Ok, muy buenos días. Gracias, César, por esta invitación a ser parte del panel. Excelente presentación, José. Muchas gracias por darnos todos estos momentos que ustedes han pasado ya en España, que nos llevan algunas semanas adelante. Y como contexto y conclusión, yo podría decir, sí, el mundo ha cambiado. Esta nueva temporalidad o normalidad que nos ha dejado COVID-19 nos ha cambiado. La atención o la interacción que nosotros, las entidades financieras, tenemos con nuestros clientes, igualmente tienen que adaptarse a esta nueva normalidad. Conocer a los clientes ahora es diferente a los que los conocíamos antes del 14 de marzo. Para nosotros es un gran reto volver a reinventarnos como entidad financiera y también acompañar a nuestros clientes. Saber cómo piensan ahora y saber cómo ellos se van a reinventar y afrontar esta nueva situación también es un reto como empresa poder acompañarlos. Tener una comunicación clara, transparente y totalmente abierta es importante en este momento porque eso nos acercará y nos dará la confianza que los clientes están buscando. También ayudarlos a reactivarse, ayudarlos a que los clientes en este momento de incertidumbre puedan encontrar la luz para seguir creciendo como entidad, como empresas microfinancieras, pymes o negocios en marcha que ellos tuvieron que frenar. Asesorarlos, porque nosotros en el largo tiempo de las entidades microfinancieras en más de los 38 años que venimos, hemos hecho un gran apoyo en el aporte de la inclusión financiera. El crecimiento se nos debe a este acercamiento, esta cercanía que nosotros tenemos con nuestros clientes. Muy bien, has destacado la forma de la nueva interacción en esta nueva normalidad. En nuestras oficinas, tal vez tenemos que ya implementar, muchas de nosotras ya hemos implementado las zonas digitales, ingresando a la adopción digital de los clientes, porque es muy difícil en los clientes microempresarios que puedan adoptar esta forma de conectar digitalmente. Pero esta pandemia nos ha empujado meses, diría años, para que todos confiemos en este tema de la digitalización. El crecimiento, como tú bien lo has indicado, se tiene que dar el crecimiento de nuestras entidades microfinancieras desarrollando programas de lealtad, de fidelización al cliente. Es muy importante conservar a todos los clientes que confiaron y que confían en este momento en nosotros y lo vamos a lograr haciendo lo que tú nos indicas, la transparencia, la comunicación clara, para que ellos también nos recomienden a su entorno más cercano, donde nosotros vamos a entrar también a generar mayor competencia, atraer nuevos clientes, una información clara, con una información totalmente abierta y transparente. Eso va a hacer que nuestra reputación como imagen y como entidad financiera tenga mayor solidez. Es más, nosotros como entidades microfinancieras y promotores de la inclusión financiera tenemos una reputación totalmente clara, pero ahora se tiene que fortalecer mucho más brindando todo el conocimiento que nosotros tenemos para apoyar a nuestros clientes. Competir con las tecnologías existentes, conocimiento, la base de datos de los clientes, conocer todos los servicios y entregar toda la experiencia de servicio que ellos necesitan, basada en una inteligencia comercial, conociendo todas sus necesidades. Sabemos que han cambiado, pero tenemos, como tú decías, extrapolar toda esta información para tener el conocimiento en este momento de nuestros clientes. La transacción se puede digitalizar, pero las interacciones personales que llevan a una emoción, a un sentimiento y valorar todo eso es muy importante para nuestros clientes. Es lo que yo he rescatado de todo lo que nos has comentado. Y bueno, adecuarnos con nuestra forma de atender en nuestras agencias, con nuestros analistas de crédito y dándole el soporte con todas las tecnologías existentes hoy en día. Y me atrevo también a hacer esta pregunta primeramente con este tema que es: las entidades microfinancieras en el Perú atendemos a más del 60% de las micro y pequeñas empresas.
clientes que tienen un negocio propio, un negocio que ha sido afectado por la pandemia, pero tenemos que disgregar en tres grandes actividades. Las actividades esenciales, donde tenemos a clientes que tienen sus boticas, que tienen sus bodegas, que atienden en los mercados de abasto. Si bien es cierto, no han sido afectados, pero ha cambiado su forma de interactuar, teniendo que reinventarse en generar confianza con los clientes en esta nueva normalidad. Y también haciendo otros servicios adicionales, como es un delivery, como es tener un establecimiento con bioseguridad muy esenciales. Actividades intermedias que se han reinventado, porque nuestros clientes se reinventan rápidamente y han reinventado un textil que antes confeccionaba polos, ahora confecciona mascarillas o confecciona otro tipo de cosas que se han reinventado, son actividades que rápidamente han tomado esta posición. Y sí, actividades que se han visto totalmente afectadas, como es el sector turismo, los hospedajes, los restaurantes y toda esta industria que también se mueve en nuestro país. Entonces, el perfil del cliente, algunas de nuestras entidades, de nosotros, las entidades financieras, manejamos arquetipos de cliente, tenemos los journey map de nuestros clientes, donde hemos visto la interacción desde la promoción, la renovación y hasta una posible, todas las interacciones que tenemos, pero ahora han cambiado porque todo esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos. Y tenemos que adoptar la parte digital en este tipo de clientes, que si bien es cierto, tienen actividades en marcha, pero nuestra evaluación a cada uno debe ser totalmente personalizada porque no sabemos la situación exacta en la que se encuentran. Ejemplo, el negocio cambió, el negocio se reinventó, el negocio ya no existe. Entonces, son situaciones y perfil del cliente microempresario aquí en Perú que se tiene que analizar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategia recomiendas para que la adopción digital en estos clientes microempresarios, microempresa, que tienen un crédito promedio de 9.000 soles a menos, se pueda incrementar con confianza y que nosotros como entidades financieras estemos junto con ellos? Bien. Primero, el teléfono móvil es popular y se pueden hacer videoconferencias con cualquier teléfono móvil. Puede ser que no tengan el más sofisticado, ¿no? Pero si yo te muestro mi teléfono móvil, yo no tengo el más sofisticado, ¿no? Y además está roto, ¿no? Pero funciona. Yo creo que no es un problema de ese tipo. Si un cliente, por ejemplo, no tiene un teléfono con el cual pueda hacer videoconferencia, vamos a vendérselo. ¿Cuál es el problema? Hoy en día las operadoras te cobran por el teléfono que tú quieres tener. Si quieres un teléfono de 500 euros, te quitan 10 euros mensuales por el teléfono. Y de alguna manera hacerle llegar la herramienta con la cual tú te vas a comunicar. O la otra es comprar teléfonos chinos muy baratos. Yo sé que China es la fábrica del mundo, aunque no va a durar por mucho tiempo. Pero comprar teléfonos muy básicos, pero que permitan la teleconferencia con cámara frontal y hacerles una app precisamente para que nada más se use para contactar con la institución financiera, hija. De manera que tú puedas llamarlo cuando quieres y cuando reciben la llamada, que es la parte interesante del asunto, saben que viene de ustedes, ¿correcto? Y cuando quiera hablar con ustedes, con el ejecutivo de cuenta, por ejemplo, lo desconecta, le da y se conecta directamente con un ejecutivo de cuenta oficial y un segundo posible ejecutivo de cuenta de respaldo en caso que el primero tenga problemas o esté muy ocupado. Yo creo que eso se puede organizar. ¿Cuánto puede costar un teléfono comprado masivamente? Yo creo que la inversión vale la pena. Para ese tipo de cliente muy pequeño. Pero claro, tú verás que inclusive se le puede permitir usar una tarjeta SIM, que podemos tener la nuestra, entre comillas, y la de él personal que él tendrá que recargar por su lado. Y nada más podrá usar para comunicarse con nosotros el campo de la nuestra. Acuérdate que estamos hablando de digital. Con digital se puede hacer cualquier cosa. Tú puedes separar campos, se puede reprogramar cosas. De manera que yo creo que eso no sería problema.
Yo creo que esa es la respuesta a lo que tú me estás planteando. Pero es que hay algo más. La forma de tratar a los microempresarios, que entre paréntesis representan el 90% de la empleomanía del país, de la empleomanía no, de las empresas de un país, y representan en España igual, ¿eh? No vayas tú a creer que es simplemente Perú, no, en España es igualito, y en Europa es igualito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas pequeñas empresas? Hay varias estrategias importantes. Primero, si van a financiar inventarios, no lo financien a largo plazo. Eso es un sinsentido. Si hay una rotación de inventario, vamos a darle muchos créditos pequeños que giren en 3 meses, por ejemplo, o 6 meses. Eso nos permite que si un microempresario se va a la porra, por lo que sea, o se muere o lo que sea, hemos desembolsado un crédito más pequeño y en un plazo más corto. Es que no tiene sentido. Aquí, por ejemplo, los microcréditos, ustedes se van a caer de la silla. Son 25.000 euros el microcrédito aquí. Euros, no dólares. Y claro, se vuelven locos y los dan a 3 años. Se comen la plata los primeros año y medio. ¿Y el resto qué? Hay que estar pagando. Entonces, es un sinsentido. Si tú vas a financiar a un microempresario, él sabe y tú sabes más o menos la rotación de inventario. Que crece la rotación de inventario, le das el siguiente crédito o un crédito complementario por la diferencia. Que disminuye, le das un crédito más pequeño el próximo. Y así, de esa manera, tú vas ajustando la rotación del dinero y es imposible que se te pongan en mora. Digo yo, porque está todo el momento, están generando ingresos todo el tiempo. O sea, yo creo que no es solamente... Hemos cometido muchos errores históricamente. Y quiere que le diga algo a ustedes. Muchos microcréditos han llevado a la ruina a mucha gente. Y no a microempresarios. Aquí en España montaron microbank, la Caixa, y empezó a prestar plata a la familia. El 60% le prestaba a la familia. A los 6 meses, y estoy hablando de la crisis del crédito, no estoy hablando de esta crisis. A los 6 meses... simplemente la mora estaban 16%. O sea, no tenemos que estudiar los patrones de conducta de la gente. Así como tú has dicho correctamente que tienen una radiografía o unas categorías, bueno, tenemos que hacerlas, tenemos que actualizarlas. Y otra cosa más que te complemento esto porque es importante. No hay que contratar firmas de investigación de mercado para hacer esto. La investigación de mercado se aprende. Y toda mi vida he hecho proyectos internacionales entrenando a estudiantes de universidad como encuestadores y procesando internamente nosotros, en el proyecto, todo lo que son los estudios. Porque ¿de qué te sirve un estudio grande que a los 2 años ya está obsoleto? O quizá al año. Has botado el dinero. Mientras que si haces pequeños estudios continuamente, tú vas detectando tendencias. La gran pregunta, ¿ustedes tienen encuesta de apertura de cuenta? Seguramente no. Y ahí tú puedes averiguar cómo se enteró usted de nosotros. ¿Por qué vino a nosotros? ¿Dónde tenía su dinero antes? ¿Y tienen encuesta de desactivación o cancelación de cuentas? Seguro que no. Entonces, ¿cómo van a saber por qué se fue? Y eso lo pueden tener en el ordenador y el empleado que abre la cuenta, llenar, hace pasarle la encuesta y ya queda automáticamente registrada. O sea que tendría los resultados en tiempo real. No hay que inventar grandes estudios para este negocio. Muchas veces yo he resuelto cosas solo con sesiones de grupo, atacando, incluyendo piezas publicitarias, atacando específicamente a lo que hay que atacar, sin dispersarnos. ¿Ok? Yo diría que eso es la respuesta. Bueno, una de las respuestas, supongo. Más que soy muchísimas gracias, y eso ayuda. Dime. Ahora quiero pasar el turno a Sergio, que desde Caja Trujillo también tiene sus impresiones y, si lo tiene a bien, alguna pregunta para enriquecer este diálogo. Adelante, Sergio. Claro que sí. Gracias, César. Felicidades, José, muy buena la ponencia, muy buena los conceptos que nos dejas. Yo creo que ahorita estamos viviendo no solo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y esto nos ayuda a que, no importa, estamos en Trujillo,
en Arequipa, en España, nuestros amigos de la Federación en Lima, y todos ahorita estamos viviendo el mismo problema, o estamos sufriendo cómo salir adelante y cómo hacer que nuestros clientes retomen el rumbo. Eso es una situación que creo que no se había dado nunca, ¿no? Siempre, por ejemplo, yo que soy de México, mis familiares vivían un temblor y acá era una realidad que no pasaba en el mismo momento. Lo mismo en Arequipa, ¿no? Alguna situación. Ahorita todos estamos en el mismo punto de partida. Entonces, tenemos una oportunidad única de intercambiar experiencias en tiempo real y, como decía Miriam, aprender todos como gremio para sacar y ofrecer un mejor servicio al cliente. También otra oportunidad que nos brinda esta nueva realidad es que también se cerraron las brechas entre bancos, cooperativas, cajas, etcétera, y todos nos podemos alinear para empezar a innovar. Si se dan cuenta, y en los comentarios que hemos escuchado de José, de Miriam, de las apreciaciones de César, marketing cada vez está más, más inmerso en todas las áreas, ¿no? Ya marketing ya tiene que trabajar de la mano, ya no solo con el negocio, que era, es nuestra razón de ser, la creación de ingresos, pero con el área de TI. Entonces, TI también se está dejando de ser rígido para ayudarnos a permear estas estrategias de marketing. Entonces, sí. Creo que es un escenario favorable para el marketing, para el aprendizaje de las instituciones financieras, y tenemos que aprovecharlo. Y el aprendizaje, yo creo que en estos 3 meses, si de por sí ya estábamos en una era digital, donde en los últimos 4 años se ha aprendido y se ha revolucionado más que en los últimos 100, yo creo que en estos últimos 3 meses todo ha tenido un giro totalmente radical. Entonces, dicho esto, cuando estabas exponiendo, José, me llamó mucho la atención una de las preguntas que hacían en el Facebook. Yo me parece que podría mapear una respuesta, pero a mí me llamó mucho la atención y también me puso a pensar cuando decías por la importancia de una agencia física, ¿no? Y me gustó, o me quedé con el comentario de el cliente confía en el ladrillo para ver dónde pone su dinero, para reflejar solidez, espaldas financieras, etcétera. Probablemente esto se deba a que todavía nuestro cliente está aprendiendo a confiar en la digitalización. Ahora, muchos aceleramos nuestra transformación digital, ya estábamos inmersos en ella, pero le pusimos el acelerador a fondo y estamos obteniendo resultados muy interesantes. Y yo creo que si nosotros mismos al interno estamos generando esos cambios abruptos, igual el cliente lo va a adoptar, pero no a la misma velocidad. Algunos son más rápidos que otros, y creo que esa parte del ladrillo sigue siendo importante para reflejar esta imagen que necesitamos. Entonces, puntualmente la pregunta que hacía Javier Chávez era, no estoy de acuerdo con el ladrillo, debemos pensar diferente y hacer diferente. La tendencia del sector financiero y microfinanciero está en la dirección orientada a la omnicanalidad, orientada a la digitalización y a la implementación de comités de crédito en línea, por ejemplo. Yo creo que todo se complementa, pero no sé si nos puedas dar un comentario sobre esta inquietud de nuestro amigo. ¿Cómo no? Mira, Chávez, lo que recuerdo es tu apellido. Estimado Chávez, si tú haces una estadística por edades de tus actuales clientes, te darás cuenta el porqué. Verás tú que los jóvenes representan un porcentaje pequeño comparado con el resto de la masa. Los viejos, otro porcentaje pequeño, ¿no? La curva, la famosa campana de Gauss, ¿no? De un extremo y del otro. Pero la gran masa de personas que tienen cuentas y las movilizan y que están en empresas no son jóvenes. Por otro lado, los jóvenes son permeables. Es decir, yo no estoy hablando de que el ladrillo es lo que tiene que prevalecer. En mi charla lo que dije que es el clic y el ladrillo. La historia aquí, por ejemplo, de un banco holandés fue que salieron solamente con el clic. Al cabo de unos 5 años, tuvieron que abrir agencias en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no le das tu dinero a una máquina o a una cara que tú no conoces. O sea, tú tienes que pensar en la parte psicológica del tema. Una cosa es la tecnología
y otra cosa el avance de la tecnología. Y otra cosa el avance de nuestro chip. Y nuestro chip tiende a avanzar lentamente. Mira, un ejemplo. Desde el 2014 yo estoy dando cursos en internet. Ya son 6 años. Y me encontraba con esto, que yo tenía que perder más tiempo explicándole a un cliente que era mucho mejor un curso por internet, por muchísimas razones que aquí no hay tiempo para explicar cuáles son, pero que están todas justificadas. Y me decía, no, tú no me vas a convencer que tener a la gente ahí es peor que tenerlos por internet. Hasta que vino el COVID-19. Y por las malas nos clavó tener que usar la tecnología. ¿O no? Era nuestro único contacto con el mundo. Y descubrimos que se puede educar. Descubrimos que se puede cantar en coro. Aquí hay comerciales donde ves 27 ventanas y todo el mundo cantando en coro la misma canción. ¿Ok? O tocando. Aquí ha tocado una orquesta sinfónica. Yo no sé cómo resolvieron lo del delay, ¿no? Lo de la espera, los tiempos de espera de la internet. Pero aquí ha tocado una orquesta sinfónica, prácticamente cada quien en su casa. Y pudieron hacerlo. Entonces, yo creo que lo que nos ha dejado el COVID-19 de positivo, porque también tenemos que ver el vaso, está lleno de agua y tendemos a ver lo vacío. Pero vamos a ver lo lleno, que es la historia. ¿Cuándo en la historia todo el mundo creía en esto que estamos haciendo? ¿A cuántos webinars tú has asistido en los últimos 3 años? Pues yo diría que casi ninguno. Entonces, el punto es que tenemos que avanzar no pensando en la tecnología, aunque tenemos que tomarla en cuenta, sino pensando en el ROM, en el ADN y la forma como reacciona el ser humano. Por otra parte, déjame decirte algo. Nosotros hemos sido muy irresponsables en no utilizar con eficiencia la tecnología para felicitar un cumpleaños, mi hermano. Nosotros no felicitamos el cumpleaños de nuestros clientes, porque aquí dice que el banco no tiene por qué estar felicitando cumpleaños a sus clientes. ¿Por qué razón? Y eso es automático. Para eso no se necesita una tecnología de la NASA. Segundo, ahora hay que pedir cita. En tu institución había la posibilidad de pedir cita previa antes del COVID. No, iban a la agencia, que había que hacer cola, la hacían, se metía aquel gentío en la agencia, esperando a que le tocaran. Yo he visto agencias con sillas, mi hermano, como un cine, como un teatro, en todas partes. Ya eso se acabó, porque si tienen silla, le van a tener que poner entre cada silla un letrero que diga no se siente. Entonces, yo creo que la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para dar mejor servicio y para conocer mejor a nuestros clientes. O sea, que creo que hay que tener muy clara esa idea, porque si no, cometemos el error de crear soluciones tecnológicas que a lo mejor muchas de ellas nunca se van a usar. Nunca puedes asumir lo que quiere la gente si no le preguntas. Uno de mis grandes problemas, que llamo yo lo manomático, ese es el término, ¿no? Que tú ves en un banco que de repente están trabajando y afuera hay un señor que está agarrando los tickets y entregándolos a manos de un dispensador de tickets. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y a alguien se le ocurrió decir, vamos a aguantarlo para que no venga tanta gente. O sea, eso es un sinsentido. Usemos por ejemplo, los cajeros automáticos. Todos los cajeros automáticos tienen menús. ¿Es correcto? Y se pueden programar. ¿Es correcto? ¿Por qué razón no podemos hacer un menú para que la gente meta los recomendados, los referidos? ¿Por qué no podemos hacer un menú a los cajeros para que pidan cita y después les contestamos con un SMS a su teléfono? ¿Cuál es el problema? Si lo tenemos ahí, meta su tarjeta, active el menú de pedir cita. Ya en la tarjeta tenemos el número de cuenta, el DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siguiente que es, que le va a decir, ping, ping, el teléfono, un SMS. Usted tiene que venir a la agencia el día tal a tal hora. O usted recibirá una llamada, una videollamada, el día tal a tal hora. Eso es usar tecnología, mi hermano. Eso es usar tecnología. Y el ladrillo déjalo tranquilo por ahora.
cuando me demuestre un banco que solo trabaja por internet y que no trabaja solamente con la nueva moneda, que yo al final medio la entiendo, en fin. Entonces, cuando me demuestre que es muy exitoso, hablaremos. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias a los tres. Muy esclarecedoras sus intervenciones. Ahora, para el cierre, yo quisiera dejar abierta la opción para que tanto Miriam o Sergio puedan complementar e ir cerrando nuestro conversatorio. Gracias. Yo quisiera seguir consultándole a José, que tiene una amplitud clara de toda esta nueva temporalidad y cómo se comporta el marketing. Sabemos que ahora nosotros tenemos que dar una cercanía muy fuerte a nuestros clientes. Y esta hiperpersonalización de marketing que se tiene que dar a cada uno, se puede hacer usando nuevas tecnologías, usando nuevo acercamiento. ¿Nos puedes dar algo que tú conoces para poder nosotros usar esta estrategia, dado que ahora un cliente quiere ser único, quiere ser tratado en forma individual y que se le dé todo en forma ad hoc para ellos, ¿no? Primero que todo, tienes que tener el correo electrónico, tienes que tener el teléfono móvil, tienes que tener el teléfono fijo y la dirección física del cliente. Te vuelvo a repetir, las cartas ahora están tomando nueva figura, porque que yo sepa, para lo único que se usaron era para envenenar a los políticos americanos, ¿se acuerdan con el polvito que le echaron hace años, ¿no? Pero normalmente las cartas no tienen ningún problema. Y miren, hay algo muy importante. Si tú le mandas un correo electrónico a una persona, ¿verdad? Ese correo electrónico lo ve cuando quiere, cuando tiene tiempo, cuando le interesa. Si tú lo haces bien hecho, lo va a leer y te va a responder. Entonces, yo creo que tenemos muchas herramientas para llegar a los clientes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué los va a motivar? ¿Ok? Porque hay que motivarlo. No nos podemos quedar en, mira, vamos a ofrecerle a los clientes una tasa especial. Bueno, vamos a ver. Eso también es muy relativo. A lo mejor para ti la tasa es muy importante porque trabajas en el sector financiero. Pero resulta que cuando la gente ve su libreta de ahorro, que entre paréntesis en España todavía se usa libreta de ahorros. Y no solo eso, sino que tiene una pista magnética y el cajero tiene impresor y lector de la libreta. Y no la han podido eliminar. En Brasil, que yo trabajé con la bancarización, que ahora tiene el nombre muy bonito de inclusión financiera. En aquel entonces se llamaba bancarización. En los años 70, con el sistema de ahorro y préstamo. Es decir, las asociaciones de ahorro y préstamo, que ahora son cajas municipales. Porque cuando yo fui a Cusco, 10 años después, entré a la caja municipal y dije, yo he estado aquí antes. Yo conozco esta escalera. Y resulta que era la caja de Cusco, la Asociación de Ahorro y Préstamo de Cusco. Entonces, lo que le quiero decir es que lo que en aquel momento hacíamos era hacer marketing para captar Brasil. Brasil tiene el mayor porcentaje en América de bancarizados. Y son 220 mil millones. Entonces, ¿qué pasaba? Que había un centro que se llamaba Centro Nacional de Paupanza y lanzaron la caderneta de Paupanza, que no es otra cosa más que la libreta de ahorro. Y vendíamos todo eso a través de cuñas, a través de educación, que en aquel entonces era con un proyector y un grabador de cassette. No teníamos lo que tenemos hoy en día. O sea que somos bien sinvergüenzas de no usar lo que tenemos. Tienes que educar a tus clientes. Y ellos quieren ser educados. El peligro es que le han mentido tanto con el COVID que ahora desconfían de todo el mundo. Pero eso se resuelve. ¿Por qué? Es decir, ¿cuántos webinars? No lo llames webinar, llámalo de otra manera, porque muchos no van a entender lo que dice. Que asistan a una charla, que es lo que todo el mundo conoce. Que antes dábamos, tal vez,
en una sala de una iglesia educando a la gente sobre finanzas, no sobre cómo hacer un presupuesto. De eso todo el mundo tiene en sus páginas web ese tipo de información. Porque somos muy, 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 muy diferentes en muchas cosas. Una persona lo que quiere saber es cómo rendir su dinero, porque está en una institución financiera. Por lo tanto, vamos a hacer charlas gratuitas, que son webinars, no digan que son webinars, digan que son charlas. Y fíjense que yo a esto lo llamo una ponencia, no lo llamo un webinar. Entonces, ¿para lograr qué? Que aprendan y después que pregunten cómo lo están haciendo ustedes. Yo creo que con esto, una vez que está dinámica, y lo pueden hacer de un teléfono, no veo ningún problema, o de una tablet o de un computador, de cualquier manera. Yo creo que eso es lo que hay que enfocarse, ¿ok? Y para eso tienes que hacer investigación de mercado. Vuelvo a decirte, si la manejas internamente, no es cara. Y la manejas tú de otra manera. Dices, bueno, necesitamos saber por qué este producto ha caído. Vamos a hacer una encuesta. O vamos a hacer unas sesiones de grupo y vamos a discutirlo. Y tú misma diriges las sesiones de grupo. Y miren, ¿qué opinan ustedes de este producto? Y te van a decir, porque esto no sirve por esto, por esto, por esto. Lo que pasa es que los banqueros, entre comillas, pues nosotros no somos banqueros, pero nos comportamos como banqueros. Nos gusta que nos digan, ¿yo qué trabajo? Yo trabajo en banco, ¿no? En el sector financiero. No, hombre, tú trabajas en una pulpería más o menos grande comparada con el Chase Manhattan, ¿verdad? Entonces, no. Entonces, claro, creemos que nosotros somos los dueños de la verdad. Y realmente lo importante no es lo que piensa el que vende, sino el que compra. El que compra es el que tiene que estar convencido. No importa, por eso siempre he dicho que el mercado es el que nos arrea. ¿Ok? El mercado, no las comodidades o las características de la institución financiera que inventan productos que después no se venden. ¿Y cuánto costó inventar ese producto? Una platica. Entonces, mira, tranquila. Lo primero que tienes que hacer ahora es tratar de sacarle la chicha, como dijo Sergio, a tu informática. ¿Cómo? Habilitando más menús en tal parte. Por ejemplo, revísate la página web y pregúntate, ¿qué podría hacer un cliente nuestro si yo le meto más cosas a la página web y la simplifico? No va a estar tan bonita, pero es que los clientes no buscan bonito. Los clientes utilizan practicidad. Entonces, ese tipo de cosas que yo creo que la informática tiene que moverse en ese sentido. O sea, pienso yo, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado. Que soy medio loco. Entonces, a mí me gustaría ahí complementar, porque justo comentaste también que hagamos los estudios nosotros mismos. Y otra vez el mismo COVID nos forzó a buscar maneras de conocer al cliente, ¿no? Porque no podemos salir a preguntarle presencialmente. Un focus group inclusive ahorita se vería hasta mal visto, ¿no? Porque por el acercamiento, etcétera, y porque lo sacaríamos de su domicilio al cliente. Entonces, por ahí también viene la innovación en el marketing. Claro. Y donde tenemos que buscar nuevas alternativas de hacer las cosas, ¿no? Y lo bueno es que había muy poco dicho antes de... No solo tenemos la oportunidad de adoptar las innovaciones, sino de crearlas, ¿no? Creo que, por eso insisto, que es una época muy importante que nos tocó vivir. Yo evalué unos logotipos. Lo estaba buscando aquí, no lo he encontrado, porque tengo que preguntar a quién le pregunté. Así, hice la encuesta a través del teléfono. Simplemente le mandé la imagen de los tres logotipos, de los seis, eran... 9 logotipos, A, B, C, D, F, G, H, que es el mismo logotipo enfocado de distintas maneras. Y rápidamente me dijeron el D y el E. No me gusta el E y me gusta el D. Entonces, ¿para qué vamos a inventar la rueda? ¿Y cuántas juntas directivas yo me he enfrentado a ellos? Y le he dicho, nosotros tenemos una campaña extraordinaria. Ustedes no saben de eso. Yo se lo puedo decir porque yo me voy. A las 15 días me iba. Ahora no, ahora es virtual. Ahora es más difícil escaparse. Pero si es que usted no se muestra representativa. Y un presidente me dijo, haga lo que le da la gana. Molesto, ¿no? Hicimos la encuesta y cuando llegué y hice la presentación, pero yo no sabía esto. Pero yo tampoco sabía esto. Porque ellos hablan con 2 o 3 o quizá 20 asociados, que son los que les llevan las quejas, que son los que les dicen lo que les gustan. Y son 4 gatos. Eso no tiene validez estadística.
Y eso lo podemos hacer. Yo tengo en ello, yo preparé una que yo saco las muestras simplemente en dos patadas. Y si es una encuesta a nuestros asociados, no es sino poner un muchacho en cada agencia para que encueste aleatoriamente. ¿Y cuál es la aleatoriedad? El que el primero entra por la puerta. Y a eso es completamente aleatorio. Y es encuestarlo, sin más nada. Y he hecho proyectos internacionales muy importantes que ha tenido éxito porque la información ha sido confiable. Así que hay que cambiar los paradigmas. Tenemos que mandar a la porra muchos paradigmas y decir, bueno, ¿ahora cómo vamos a hacer esto? Yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Muchísimas gracias, José. Para cerrar, quiero compartir contigo un comentario que nos llega por el chat. Seguramente lo has visto. También lo leo para facilidad de todos nosotros. Desde el punto de vista del marketing, ¿qué tan importante será resaltar el compromiso social que tienen las microfinancieras en la comunicación con los clientes, considerando que puede distorsionarse la idea de apoyo a las MIPES? Vale. Mira, me has tocado un punto donde yo brinco. Yo no te acepto el estado, lo que llaman el balance social de una institución financiera quebrada. No te lo puedo aceptar. ¿Tú te imaginas el daño que tiene una persona que depende del crédito de esa institución y por haber ignorado o no tomado en cuenta en primer lugar el balance financiero, cerró las puertas? Eso es un daño social. ¿Esa persona va a ir al banco a que le den crédito? Pues no, no se lo van a dar. Esa persona, si tiene algún problema para que, qué sé yo, para pedir un crédito de $10, yo he visto pedir en El Salvador, a un vendedor de caramelo, un crédito de $10. Y agarré $10, se los di al gerente y le dije, dale los $10, pero de préstamo. A los 6 meses, cuando volví, el hombre tenía 2 tiendas, porque empezó a contratar gente y empezó a pedir cada vez más. Y lo pedía semanalmente. Es decir, él pedía $10 el lunes y el viernes entregaba, el lunes siguiente pagaba el préstamo y pedía otro $10. Y cuando le pregunté, ¿y por qué tú haces eso? Es que cada vez necesito más. Y si paga semanalmente y si paga bien, no le van a prestar. Lo que quiero decirte con eso es que cuando lo social, o solo lo social, o solo lo financiero, tratan de machacar uno al otro, tenemos una institución quebrada. Porque todo se maneja con dinero. Aunque no tenga fines de lucro, una fundación, por ejemplo, aquí en España, todas las cooperativas de crédito, todas, tienen una fundación. Aunque usted no lo crea. Y no manejan lo social desde la institución financiera. Lo manejan desde la fundación. Y le asignan un presupuesto para que se maneje desde la fundación. Pero la cooperativa de crédito en sí misma es una institución químicamente pura de carácter financiero. Y ellos hablan, es que tengo mi chuleta porque la memoria no me ayuda, pero aquí tengo anotada la chuleta. Ajá. Aquí hay 3 términos que tenemos que saber manejar. Empatía. ¿Somos empáticos con nuestros clientes o simplemente somos simpáticos? Vale. El segundo término es caridad. Yo te digo una cosa, para mí el Grameen Bank es caridad. Y por eso anda, lo intervinieron y sacaron ahí al señor, pues, que lo manejaba, a Yunus. Filantropía, esa es la palabra que usan las fundaciones españolas para hacer labor social desde las fundaciones. ¿Ok? Así que, en la medida, es igual que las tiendas, perdóname. ¿Cuántas cooperativas tuviste quebradas porque han subsidiado a una tienda que no puede competir en el mercado? Es otro ejemplo. Eso pasó en Costa Rica. Y lo primero que le dije a todos es, la tienda constituya en otra cooperativa y que sobreviva por sí misma. Pero no me usen la cooperativa de ahorro y crédito para financiar a la tienda, los descuentos de la tienda. Claro, es que tiene que ser así. Lo hicieron y quebraron las tiendas. Bueno, puedes competir con un supermercado. La única cooperativa en Costa Rica que la tienda
es una maravilla, se llama Tres Pinos. Y es la mayor productora de Centroamérica y del norte de Sudamérica de productos lácteos. 1.500 productores de leche. Y esa es la fábrica. Y lo primero que ellos dijeron fue, vamos a poner un gerente profesional en la fábrica. Y para la tienda y para la labor social hicieron dos cosas distintas. Para que no afectara el negocio. Y venden todo lo que ustedes se imaginan. Yo creo que esa es la cooperativa más exitosa del mundo. Y está en Costa Rica, ¿no? ¿Sabe cuánto liquidaron los 1.500 productores semestralmente en el año que yo estuve asesorándolo? $90 millones. Y en aquel entonces no era para fines de lucro, ¿eh? Sin fines de lucro. Se lo repartieron entre los 1.500. O sea, yo quiero que entiendas que lo social por social no funciona si no hay una plataforma financiera. Porque al final lo social hay que pagarlo. Todo tiene un precio en la vida. Entonces, si tú quieres tener una labor social, haz lo que te dije en la presentación. Crea un fondo al final con los beneficios, no como un gasto de la cooperativa, porque está debilitando la cooperativa. Y otra cosa que me preocupa también es, hay que ayudar a la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad no se asocia. ¿Por qué voy a ayudar a gente que no se asocia? ¿Y por qué los socios van a tener que ayudar a la gente que no se asocia? Es igual como la cantidad de socios que yo he visto, que tienen sus ahorros en el banco y vienen a pedir un crédito a la cooperativa pagando 2-3 participaciones. ¿Por qué? ¿Y dónde está la reciprocidad? ¿Y sabe lo que me contestan? Por eso yo soy medio loco. No, porque es mucho riesgo. Oye, ¿cómo es mucho riesgo la cooperativa? Si tú eres parte de la cooperativa y la puedes gestionar. Lo que tienes que hacer es poner buenos dirigentes y no hacer lo que tú estás haciendo. ¿Por qué no trajiste la mitad de los ahorros a la cooperativa? E inclusive esa cooperativa, después que pasó eso, venía la gente y le decía, siempre le encuestaban, ¿tiene cuenta en otro banco y tal y cual? Con la encuesta, sí, cómo no. ¿Y más o menos cuánto tiene? Tanto. Ajá. Y dejaban que abriera la cuenta. Y cuando pedía el crédito, usted tenía tanto. Por lo menos tráiganos la mitad. Así mismo, frontalmente. ¿Por qué? Ah, porque usted tiene la plata en el banco y viene a pedir prestado a la cooperativa. Y otro, por eso que yo insisto tanto que hay que explicar y educar lo que es la intermediación financiera, que yo creo que ni siquiera nuestros empleados lo saben. La gente no sabe, la cooperativa no me quiso dar plata. ¿Cómo que la cooperativa no te quiso dar plata? ¿De dónde salió la plata? Ah, ellos tienen mucho billete. Porque hemos sido incompetentes en explicar la intermediación financiera. Eso es todo. Que el dinero tuyo sale de los asociados que depositan dinero. Y por lo tanto, yo tengo que defender ese dinero porque es dinero ajeno. No es de la cooperativa. Es un pasivo. Por lo tanto, es dinero ajeno. Así que hay que manejar con muchísimo cuidado ese tema. ¿Ok? ¿Se creen que se puede sacar dinero del aire? No. La intermediación financiera es muy clara. Y las cooperativas están obligadas, y eso debe ser la estrategia de cobranzas, de proteger el dinero, la fuente del dinero de donde salió, que le presté al moroso. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas gracias, José. Esto último que has dicho, en el de aplicable al entorno de las cooperativas, también aplica para, creo yo, para el mundo de las cajas municipales. Por supuesto. El origen del fondo que finalmente vamos a destinar a nuestro cliente, el microempresario. El tiempo ha corrido. Grandes corolarios que yo me atrevo a postular en esta reunión. Estamos en pleno proceso de aprendizaje. Y cuando necesites alguna ponencia sobre estos temas, yo no tengo ningún problema. Tú sabes que al final para mí educar es parte de mi obligación. En efecto. Estoy a la orden. O al desorden, como quieran. Se han planteado temas que nos obligan a tener este foro abierto. En breve seguramente los vamos a estar convocando para tratar temas
que han quedado pendientes, como qué intensidad darle a este proceso de digitalización, sí. Qué tan rápido debemos alejarnos de lo que ya tenemos. Y el post-COVID requiere urgencia. Tomen mi palabra. Busquen la mora de enero de su empresa, de su caja, y busquen la de julio. Y calculen la mora. No podemos esperar más. No podemos esperar más, porque cuando vengamos a ver, es irreversible. En efecto. Bien, entonces quiero cerrar el panel, invitarles que todavía permanezcan, mientras John Sumaeta comparte con nosotros los eventos que ya tenemos, con el compromiso de que el tema de marketing va a seguir vigente y pendiente para todos ustedes. Adelante, John. John. Hola. Ya va, que puede tener algún problemita. Esto no es simple, esto es complicado. No me lo van a decir a mí. Bien, John, ¿me ayudas entonces con las diapositivas? Ya que hay problemas con tu audio, voy a hacerlo yo. Comentarles que en breve tenemos el conversatorio virtual liderando la transformación del sector. Tendremos a un experto también conocedor de nuestra realidad y la realidad europea. Es el profesor Francisco Loscos. Él es docente principal de INCAE. Como ustedes saben, INCAE es tal vez el instituto de mayor prestigio en formación de management aquí en Latinoamérica. Este conversatorio se va a realizar el 27 de julio. No olviden estar atentos. Ya debe estar publicado en nuestro fanpage para que se puedan inscribir. Luego tenemos también los talleres que nosotros llamamos el conversatorio virtual que tiene que ver con medidas financieras, tributarias y laborales a julio 2020. Harán unos 40 días, presentamos este tema al inicio de la cuarentena, cuando el gobierno dictó una serie de medidas para hacer frente a la pandemia. Estas medidas se han actualizado y es lo que le hemos pedido al Estudio Benítez, que comparta con nosotros en qué medida estas medidas financieras, tributarias y laborales se han actualizado al mes de julio 2020. Esto es el 14 de agosto, no lo olvides, también inscríbete, tienes ahí el correo o en el fanpage de la Federación el formulario con el cual inscribirte. Después de este conversatorio tenemos el workshop virtual, nuevas obligaciones laborales en el marco de las medidas sanitarias y de emergencia adoptadas por el gobierno peruano frente a la pandemia COVID-19. Lo comentamos en todos nuestros eventos, en todos nuestros foros. Esto ha cambiado y esto ha venido para quedarse. Tenemos que enfrentar nuevos entornos, nuevas realidades, y es lo que vamos a desarrollar en este workshop. Después tenemos el workshop virtual también, gestión del cambio, adaptabilidad. Este workshop está orientado para todos nosotros en tanto colaboradores, en tanto servidores de una institución financiera. ¿Cómo podemos, cómo deberíamos enfrentar estrategias que nos permitan adaptarnos a los cambios que tenemos que hacer frente ahora como resultado de esta pandemia? 24, 25 y 26 de agosto, donde te inscribes en las plataformas de la Federación. Luego de esto, de este workshop, tenemos, John, me ayudas con la diapositiva, tenemos ahora reiterarles que el rol que estamos cumpliendo desde la Federación Peruana de Cajas Municipales es apoyar a todo el sector microfinanciero para poder hacer frente a esta difícil situación que nos toca. Nos place comentarles que en la sala tenemos no solamente agentes de las
cajas municipales, sino también participan de las cooperativas, y tenemos también a través del Facebook Live participantes de otras latitudes, de otros países. Nuestros eventos están sobrepasando nuestras fronteras, que tenemos participantes de Ecuador, de Colombia, para todos ellos nuestra gratitud. Y bien, pasamos al momento que muchos de ustedes nos piden, en el que podamos tomar una foto que luego podamos compartir con mucha alegría en nuestro Facebook. Juan Carlos, por favor, nos ayudas habilitando los micrófonos de todos. Ahí finalmente te puedo ver yo. Discúlpame por haberte quitado el gusto de presentarnos. Marti, abre tu cámara. Y ahí estamos. Bien, entonces, me ayudan con un saludo. Eso, para ahora sí te veo. Muchísimas gracias, José, Miriam, Sergio. Baja un gracias, poquito, Marti. Muchísimas gracias. Juan Carlos, me ayudas con la foto de estilo, por favor, para poder luego publicar muy bien. Esto. Excelente, muy bien, así. Excelente. No lo olvides, visita nuestras redes sociales, nuestras plataformas, para inscribirte en los subsecuentes programas. Continuamos, es temprano todavía para nosotros, continuamos en la actividad. Buena tarde, sigamos entonces cada uno de nuestras actividades, recordando que en breve estaremos en contacto. Buenas tardes y muchas feliz gracias. Feliz día. Al otro lado del charco, muchas gracias y buen descanso para ti.